Juan Carlos Travieso es guionista, editor, director de televisión y documentalista, licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales y máster en Dirección de Programas Informativos de Televisión. Una parte importante de su carrera se ha desarrollado en el canal Habana, donde dirige programas como los premiados Secuencia, Paréntesis y los espacios Coordenadas, Entre Manos y el gustado Motor de Arranque. Posee una larga experiencia internacional de trabajo y en el año 2016 participó en el taller de periodismo cultural de Radio Francia Internacional. Con sinceridad y sin secretos, entre tú y yo. Con sinceridad y sin secretos. Juan Carlos Travieso, editor, escritor y director de televisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te dicen a ti, Juanca, Juanqui? Travieso, aquí te decimos Travieso. Sí. Ajá. ¿Me dices de San José para acá ahora? Sí, pero lo que más me preocupa es cómo me voy. No, no, preocúpate, yo te llevo en mis hombros, olvídate. Con buenas energías siempre. Gracias, gracias por venir, Juanca. Vamos a conversar con Juan Carlos Travieso porque él es un artista que ha tenido muchísimos reconocimientos en diferentes festivales nacionales e internacionales. Y vamos a comenzar de tu trabajo, desde tus comienzos. ¿Cuándo descubriste tu vocación por los medios y qué pasó con ese descubrimiento? Imagínate, estamos hablando de cuando yo tenía 8 años aproximadamente. ¿Tan pequeño? Tan pequeño. En mi pueblo, San José de las Lajas, estaba bastante apartado de los medios. Para mí la televisión, la radio eran cosas que quedaban en otro planeta. Inalcanzable. Exacto. Lo veis. Y un día descubrí, escuchando la radio, que estaban a 2 cuadras de mi casa transmitiendo un evento deportivo. Y corrí para allá. Y empecé a husmear y a meterme y a querer conocer. Y empecé ahí a descubrir. No fui al evento deportivo porque el deporte nunca ha tenido mucho que ver conmigo, sino que fui a descubrir eso. Y tanto lo descubrí que en esos primeros años iba a todos los juegos de pelota que había en mi pueblo, en el estadio Nelson Fernández de San José, pero mi intención era ir y colarme en la cabina de transmisión. Claro. Y hay una anécdota muy cómica de esa época. Un día estaba transmitiendo Radio Cadena Habana, que era la emisora provincial de la provincia entonces Habana, y estaban transmitiendo un juego, pero de pronto se pierde la señal de la transmisión para la radio, los comentaristas dan ya por hecho que no se va a transmitir más, se levantan, como ya yo tenía relación con ellos, pues me siento, empiezo, me pongo los audífonos que venían con el micrófono, y empiezo yo a narrar el juego de pelota. Estamos hablando 9 años. Por supuesto, era mi fantasía, repitiendo lo que escuchaba que ellos hacían, ¿no? Y ahí, de lado pitcher, ahí se impulsa. Y de buenas a primeras, cuando llevaba mucho rato en eso, siento un ruido en los audífonos. Me viro al comentarista y le digo, siento un ruido aquí, quítame este ruido. Él se lo pone y dice, muchachos, si estás al aire. Y resulta que era que yo estaba narrando en ese momento, por algunos segundos, me imagino, un juego de pelota con 9 años. Dime en la radio. Tú, ese fue el comienzo. El y de comienzo. Ahí empecé a vincularme entonces de manera más seria ya con todo este mundo, con la radio, con la televisión a la vez. Pocos años después empezaron a filmar en mi pueblo un serial que protagonizaba a Adria Santana y en el que estaban muchísimas figuras de la televisión a los que por primera vez pude palpar así de cerca. Estamos hablando de María Los Ángeles Santana y tantas otras gentes haciendo el serial La Delegada, que se rodó allí en mi pueblo. No. Una de las pocas cosas que se ha filmado en San José. Y desde esa época empecé a meterme igual, a conocer, a descubrir qué pasaba detrás de las cámaras, qué pasaba con los actores cuando no estaban trabajando. En fin, fue un mundo. Bueno, pudiéramos decir que tu primer acercamiento fue para un medio que yo adoro, la radio. Exacto. La radio. Estoy pensando que lo mencionaste en Radio Ciudad de La Habana, que te dio a ti muchas oportunidades. Ahí pudiste actuar, pudiste dirigir, además formaste parte del elenco de un programa que llegó a tener un éxito tremendo, el programa de Ramón, donde tú hacías voces y todo eso. Cuéntame cómo fue. Sí,
Yo al comienzo empecé en San José de las Lajas, en la emisora Radio Camoa. Que yo he visitado esa emisora. Ajá. Cuando era Brito, ahí el tengo, director. Exacto, uh-huh. Ahí tengo, digamos, yo creo que los cimientos de mi formación, no solo como profesional, sino como ser humano. Y una programación bastante extensa, sí, muy variada, como no. Y después vengo a vivir algunos años a La Habana. Cuando estaba pasando el preuniversitario, tenía 15 años, algo así, cuando vine acá. Y efectivamente me vinculé a muchas emisoras de radio, pero fundamentalmente en Radio Ciudad de La Habana me dan la posibilidad, siendo estudiante todavía de preuniversitario, me gustaba imitar voces, en fin, esas cosas. Imitaba a los muñecos de Pidio Valdés y ponía otras voces. Y Ramón un día me descubre, también por este acento raro que tengo yo en la voz, y me decía, tú me sirves para mi programa, tú quieres trabajar. Y yo decía, bueno, yo, trabajar sí, dale. Y empecé y efectivamente puse voces junto a profesionales de una talla tremenda, como Ulises Toirá, Luis Alberto García, gente que en ese momento nos hicimos amigos, colaborábamos, trabajaba yo con ellos, yo con 14, 15, 16 años. Sí, sí. Por supuesto, no cobraba, pero tenía un... Estabas aprendiendo, estabas sí, claro. Tenía esas ganas de saber y de aprender y de descubrir. Travieso, cuando tú... Bueno, hay una etapa en que tú regresas también a San José y haces un cuando programa... Cuando terminó el preuniversitario, cuando terminas regreso el pre, y haces un programa similar, más o menos con el mismo corte del programa de Ramón. Que bueno, que era un corte de contenido humorístico, de crítica social. Hierbabuena. Hierbabuena. Ese fue el programa que hiciste. ¿Por qué escoges ese tipo de programa y qué importancia le concedes tú al humor? Mira, yo creo que primero, como cubanos, como traviesos, al fin, el humor uh-huh. no nos puede faltar. Y yo creo que eso tiene herramientas que a veces no aprovechamos del todo en los medios. Yo creo que... hay muchas cosas que decir, hay muchas reflexiones que hacer, hay mucho que aprender, y si lo hiciéramos con humor, si lo transmitiéramos. O sea, ¿tú crees en el humor como crítica social también? Sí, sí, sí. Ajá. A ver, yo creo que tiene. Y puede llegar hasta más también, ¿verdad? Exacto, es lo que sí. te decía, tiene tantas potencialidades que en fin, hay que meterse en él, hay que saberlo aprovechar. Yo creo que se ha desaprovechado mucho esas capacidades que tiene el cubano de reírse y de aprender a través del humor. Tú, por ejemplo, en la televisión, ¿no has podido hacer un programa parecido a ese corte? De... Sí, hice un intento, Los Casi Chiflados. Somos los casi chiflados, tú ves, todos venimos a programa que hicimos hace algunos años en Canal Habana, que era como una especie de, vamos a decirlo, de imitación o de homenaje que quisimos hacer a los Muppet Show. ¡Bienvenidos al show más loco de toda La Habana! ¡El show de los casi chiflados! Y que era un show humorístico montado con títeres para adultos, en este caso. Uh-huh. Y fue un programa que me sentí muy bien porque fue hacer un poco esa crítica social, eso que hacíamos antes en la radio, llevarlo a la televisión a través de títeres, a través de muñecos, que me parecía tener una conexión muy buena con lo que hacían entonces los Muppet Show, con los que yo crecí viendo y quería de alguna manera hacerles ese homenaje. Claro. Cubanizado, y por supuesto. Que los muñecos hablaran desde acá, que fueran orientales. Colega, ¿qué? Esta muchacha no me cae nada bien. Se está haciendo la extranjera. A mí me parece que yo la he visto en el arco de... ¿Dónde? Creo que sé dónde es. En blu, 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 blu. Bueno, espérate un momento, ¿cómo quedarme acá? Es la primera vez en Cuba que se realiza un programa humorístico para adultos. Humorístico para adultos se ha hecho una pila, animal. Es con títeres. Ah, con títeres. Deja que salga de aquí, loco, para que no te dé gracia, son loco. No salga de... ¡Oye! ¿Podría orientarnos sobre una cosa? ¿Tú sabes tocar el cuarto de azul? ¡Ay, de nuevo la misma! Tía, la puedes bajar un poquito. Es el único texto que tiene la muñeca esa. Además, tengo entendido, ¿no? Porque el programa realmente lo hemos dirigido entre tú y yo. ¡Ah! Me parezco Irela Bravo. Que tuvieran
todo ese sazón que tenemos nosotros. Ese sazón que tienes tú en la voz. ¿Verdad? Yo te voy a poner otro sazón en el café. Porque te gusta el café. Rico. Sí. Si vamos a la cocina, tomamos café y después me vas a contar, como tú eres tan travieso, qué travesuras tuviste que hacer para entrar a la televisión. ¿Te parece bien? Vamos, Juanca, vamos a tomar un cafecito. Siéntate. Oye, esto no está hecho para mí. ¿Cómo que no? No, ¿qué va? Sí, hijo, sí, estamos en un tercer piso. ¿No te gusta vivir en alto? Sí, pero tienes que poner la escalera aquí, según los invitados. Bueno, mira, tienes ahí un bomboncito y todo. Muchas gracias. Juan, que vamos a hablar ahora de, bueno, estuvimos hablando de la radio. Y yo quiero que nos cuentes acerca de la televisión. Cuando descubres ese medio, la televisión, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Bueno, la televisión la descubrí y como te decía ahorita, bien chiquito, uh-huh. cuando estaban firmando aquel serial de la delegada. Y a partir de ahí me entró aquello de querer aprender. Y mi familia me tenía, por suerte, tuve siempre el apoyo de mi familia. Qué de lindo, mis padres. Sí. Y me traían desde bien lejos, desde San José hasta La Habana, para que yo viera cómo se grababan los programas de televisión. Qué orgullosos serán de ti hoy, ¿verdad? Eran también otros tiempos en que era más fácil la movilidad, ¿no? Uh-huh. Pero hacían tremendo esfuerzo para cumplir mi sueño, para ayudarme a enrumbarme. Y bueno, venía y participaba en Detrás de la Fachada, en aquellos programas que eran con público, Listo Estudio, ¿te acuerdas de eso? ¿Cómo no me voy a acordar? Ay, ayer, eso fue ayer. Y ahí empecé a aprender, a mirar la televisión, a ver lo que pasaba detrás de cámara. Y tanto me embullé que me incorporé a un curso de actuación que hacía Esperancita Millet. Ay, sí, cómo no. Ya desaparecida, pero ¿cómo no? A quien le debo mucho en esa formación también, como actor, como imitador, me ayudó mucho en esa época. A muchos niños. Y eso inevitablemente me ayudó, me aportó mucho para después poder dirigir, para saber lo que hacer, lo que no, uh-huh. hasta dónde. ¿Qué te gusta más, la radio o la televisión? Oh, esa es una pregunta que no me gusta responder nunca. Cada medio tiene su encanto. La televisión, la radio, el cine, el teatro, que no lo he hecho nunca. Pero también necesita una formación específica cada uno. Hay que prepararse mucho. Uno no puede pensar que se lo sabe todo cuando va de un medio a otro. Yo cuando decidí dejar la radio e ir para la televisión, sabía que estaba dejando toda la historia que yo tenía y estaba empezando de cero. Uh-huh. Y así, ese es el rigor que uno tiene que saber asumir cuando da un paso. Y prepararse para eso. Y prepararse para eso. Bueno, dime, ¿te gusta el café? Sí, gusta el café? Sí. Vamos para la sala. Gracias. ¿Quieres ir para la sala? El bomboncito se lo llevo a Lucía. ¿Quién es Lucía? Mi niña. Ay, no, llévale el mío también. No, dale, sí, no, sí, no, 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 llévaselo. Gracias. Lucía, gracias. Dos bombones tienes ahí. Vamos por allá. Nos encontramos en el Boulevard de San Rafael, uno de los lugares más concurridos de La Habana. Y vamos a ver qué opina el público sobre los programas más gustados de la televisión cubana. Venga con nosotros. ¿Ves televisión cubana? ¿Cuál es tu programa favorito de la televisión cubana? Bueno, me gustan todos. De Pánfilo. Telesur. A otro con ese cuento. Entre Amigos. Piso 6. Muñequito. Las novelas. Está joven. Ah, sí, Entre Tú y Yo, que bien nos gusta a nosotros. Todo el pueblo. Hola, buena. ¿Ven televisión cubana? Claro. No tengo televisión en la casa. ¿Cómo no? Algunas veces. Ya, en algunas veces, ¿cuál es el programa que más te gusta en esas veces que la ves? Ninguno. ¿No te gusta ningún programa? ¿Por qué? Porque veo que la televisión cubana siempre lo mismo y se habla de lo mismo. Si tuvieras que quitar o poner algo en la televisión, ¿qué hicieras? ¿Qué pusieras que quitara? No sé, pero voy a arreglar a la televisión del miércoles y del domingo. Pusiera más programas humorísticos. Quisiera que se retomaran las aventuras que se daban antes. Deberían de aumentar más la programación de la televisión cubana, principalmente en el verano, que repiten muchas las cosas. Pondría más películas juveniles y asuntos y series juveniles. Bueno, un poquitico más de más humor. Es que retransmiten mucho los programas. Y sobre las novelas.
que siento que ya no tienen la misma calidad de las de antes. Y libre acceso, que lo pongan en otro horario, que uno pueda hablar, uno pueda explicar todas las cosas que están sucediendo, que uno quiera decir lo que está mal. Escribe y lea, que era un programa muy instructivo. Yo te diría que casi nadie lo ve. Escribirle, a ver, no sé por qué no lo están poniendo. No, escribirle a lo que lo cambiaron para el canal educativo. Pero te gustaría que volviera para Cubavisión. Sí, pues yo lo veía, pero... Está en otro canal y en un horario que a veces las personas no lo pueden ver. Me gustaba Somos Multitud, que ya lo quitaron. A mí no me gusta ningún programa infantil de la televisión cubana. Y si tú pusieras un programa en la televisión, o sea, si a ti te dijeran, pon tú un programa en la televisión cubana infantil que te guste, ¿cuál pusieras? Paz Aventura. ¿Cuál es el programa que más te gusta? Bailando en Cuba. ¿Y el que menos te gusta? La Mesa Redonda. Si ustedes le dicen que pueden poner un programa en televisión, o sea, si quieren agregar un programa, ¿qué programa pusieran? ¿Cómo qué tipo de programa? A ver, mira, como este de Bailando en Cuba, Sonando en Cuba. ¿Programas de participación? De participación. Sí, ese mismo de Bailando en Cuba, ese ha sido un éxito, igual que Cantando en Cuba. Y que son netamente cubanos. ¿Cuál es el programa de televisión que más te gusta? 23 y M. Me gusta mucho Cuando una mujer. Algunos seriales y novelas. Quédate conmigo. Hoy mismo me voy a sentar a ver el programa de Pánfilo. ¿Estás joven? La novela. Vale la pena. Me gusta el noticiero, no me lo puedo perder. Sí, me gusta unos cuantos, pero el noticiero está muy bueno. Me gusta Talla Joven, me gusta la novela y así otros programas. Si pudiera quitar uno, quitaría de Con dos que se quieran, que no me gusta para nada. Piso 6 me encanta. ¿No tienes ninguno en especial? Huella me gusta. Ah, y La Neurona. Bueno, usted vio las opiniones de los cubanos sobre los programas de la televisión, que le gusta, que no le gusta, y esto queda como siempre, entre tú y yo. Las opiniones que acabamos de escuchar se relacionan directamente con los resultados de investigación realizados en el Centro de Investigaciones Sociales de RTV Comercial. Hemos podido constatar que los públicos tienen preferencias y expectativas relacionadas con los géneros que son pilares en la programación televisiva, o sea, los dramatizados. Cuando decimos dramatizados son las novelas, las series, las aventuras, los policíacos, especialmente los nuestros, que son los que más gustan, los de más demanda, también los musicales, los programas de participación. Pudimos escuchar la referencia a Sonando en Cuba y a Bailando en Cuba, dos de los espacios que de reciente estreno que han tenido mucha aceptación por los públicos. Igualmente se mencionaron los humorísticos, que es otro de los tipos de espacios que más gustan y de más preferencia por los públicos, los cinematográficos, que son de alta demanda igualmente, y bueno, pudimos escuchar también algunas de las insatisfacciones fundamentales que poseen los públicos, que están relacionadas con las retransmisiones y con los horarios, la ubicación de los programas en algunos de los horarios, la ausencia de espacios infantiles o para adolescentes y para jóvenes también. En la mesa se encuentran las especialistas, nuestras especialistas del Centro de Investigaciones. Ellas en estos momentos están codificando, tabulando información a partir de los propios criterios de ustedes, que son los públicos, que son criterios todos muy importantes. Estamos recabando de la colaboración de ustedes para poder tener información sistemática, constante y poder conocer los criterios de ustedes, sus opiniones, sus recomendaciones. Por tanto, cuando vean en la puerta de sus casas a nuestros miembros de la red de encuestadores, ábranle sus puertas y sean con ellos abiertos, no tengan pena a expresar sus criterios y sus opiniones. Y bueno, gracias por la colaboración que nos brindan. Es muy importante para poder ayudar a nuestra televisión a ofrecer productos mucho mejores. Con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. ¿Cómo fue la experiencia de, bueno, después de estar trabajando, entrar a Lisa? O sea, ya tú llevas rato en los medios cuando decides entrar a la academia. ¿Cómo fue? Fue una motivación a raíz de mis propios compañeros de Radio Camoa, allá en San José. Ajá. Que era donde yo estaba como director de programa, sonidista, en fin.
Y ellos me decían, dale, tú tienes que presentarte a Lisa. Y bueno, yo me presenté y me aprobaron y empecé a estudiar. ¿Y qué especialidad? Para bien. Empecé en edición, edición y montaje de cine, radio, televisión. Estando ahí en Elisa, ¿es donde tú descubres al documental como género? Sí, en las clases, Belkis Vega y otros profesores que me tocó la suerte de compartir con ellos ahí, de aprovecharlos mientras era estudiante de ahí, pues me motivaron mucho a partir de la historia del documental y de todas las cosas que nos fueron enseñando. Sobre todo a tener esa visión crítica de la realidad, a mirar la realidad y también a mirar lo que desde los medios se puede hacer. Y el documental como que me empezó a fascinar. Y a partir de ahí empecé a querer hacer documentales. Era también parte de mi obligación como estudiante de Lisa. Claro, tenía que hacerlo como editor, que era mi especialidad. Pero a mí me gustaba dirigir. Venía con eso de la radio y claro, por lo tanto empecé a arriesgarme a dirigir documentales. Sí. Fue lo primero que hice en televisión, dirigir un documental. Cuando estábamos preparando el programa y yo, vaya, lo confieso, vi la cantidad de documentales, de tu obra documental como tal, y yo digo, de toda esta obra yo si acaso habré visto una o dos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, yo creo que eso es un gran problema que tenemos en los medios, en nuestra televisión, en el ICAI, en fin, en todos los medios que pueden difundir la obra nacional. Yo creo que falta espacio realmente en la televisión, en los cines. Yo soy defensor de que tiene que haber un cine que constantemente esté proyectando películas cubanas, que constantemente esté proyectando documentales cubanos y que el público que tenga necesidad de conocer, de reencontrarse, de revisitar obras del pasado, pues que las tenga ahí a mano. Y igual pasa en los programas de televisión. A veces nos quejamos de la influencia que tienen en nuestros medios las producciones foráneas, pero es que negamos espacio en los medios, en la televisión, a las cosas que hacemos. Y a veces no es que le neguemos el espacio, es que no le damos el espacio, es que no propiciamos que estén. Y yo creo que esas son las cosas que hay que ganar. Realmente es así. Yo tengo documentales. Un género tan lindo, tan necesario. Exacto. A mí me encanta. Bueno, dentro de tu obra, para ti, desde tu posición como realizador, claro, ¿cuáles son tus niños? ¿Cuáles son los que más te han encantado? Mira, tanto documentales como programas de televisión, yo creo que cada uno tiene su encanto. Yo soy una persona que, como persona, cualquier cosa que haga me gusta hacerla bien. O por lo menos todo lo mejor que yo pueda hacerla. Y por lo tanto pongo en cualquier cosa que voy a hacer todo mi corazón, todo mi empeño, toda mi voluntad, me dedico a eso en cuerpo y alma. Y yo creo que entonces no puedo decir, no escoger me una decir cosa ni que otra. Dos, tres no, títulos, no, nada. Prefiero que no, porque a todo le pongo, claro, en su momento le el doy corazón, la misma importancia, claro, y le entrego todo. Hay obras mejores, hay obras peores, pero a todos, en todas va un pedazo de mí. Un pedazo del momento en que fueron creadas, en las circunstancias en las que se hicieron. En lo que te motivó en también. En lo que me motivó, en la manera en que se proyectó, se recibió, o la gente acogió o no esa obra. Yo creo que en el paso del tiempo es que uno puede valorar esas cosas. Yo todavía soy muy joven, igual. Yo, que claro, tú, para que ponernos sí, a hablar de esas cosas. No hace falta. Bueno, en el 14 Festival de la Juventud y los Estudiantes, tú tuviste la oportunidad de trabajar como editor, no solamente aquí en Cuba, sino también en otros países. La edición es una especialidad preciosa, bellísima. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti de esa especialidad? ¿Por qué estudiaste edición? Mira, estudié edición. ¿Y por qué la ejerces? Por error. ¿Cómo por error? Sí, porque yo venía de la radio y cuando me presento a esa convocatoria en Elisa, yo iba con la ilusión de, bueno, ya yo soy editor de radio, nada que ver con televisión, ni con cine, ni con nada de eso. Y yo decía, aprendo un poquito de los demás medios. Cuando llegué a Lisa, resulta que era todo lo contrario. Era el énfasis en la televisión, en el cine, y la radio prácticamente no se tocaba. Gracias a Orieta Cordeiro y otras profesoras que Caridad Martínez que nos enseñaban todo ese mundo de la radio, que ya yo lo tenía incorporado y me hice muy amigo de ella por eso. Pero
el énfasis estaba en la televisión y estaba en el cine. Cuando ya yo me veo como me habían aprobado ahí el día de mi examen, incluso me decían, ¿por qué tú no te cambias a director? Tú tienes una carrera ya como director, claro, de radio, en fin, ¿por qué no pasas? Y yo decía, no, ya yo estoy aquí y yo sigo aquí. Yo quiero ahora aprender edición de cine, de televisión. Me decían, ¿pero cómo tú vas a hacer tu tesis? Tú no sabes editar en televisión. Y yo aprendo. Y así fue. Es decir, es ese empeño que pongo en las cosas, que me gusta hacerlas y hacerlas bien y ponerme retos. ¿Y qué es lo que te apasiona también de la edición? Mira, lo que me gusta de eso es que está en tus manos la capacidad de decidir realmente, ahí, plano a plano, segundo a segundo. Está la capacidad de armar. Es un rompecabezas. La edición es un rompecabezas. Y hay que romperse la cabeza mucho para hacerla creativa, para hacerla novedosa, para coger en tus manos un material que a veces no tiene toda la calidad y tú con eso tienes que hacer el trabajo que tiene que resultar al final. Y es pensar todo el tiempo en esto, cómo lo convierto en un producto que sea atractivo. Eso es un ejercicio que constantemente te tiene las neuronas en actividad. Entonces, eso me gusta. Bueno, yo te propongo ahora hacer un momento. Vamos a descansar tú y yo un ratico, porque tú no hablas mucho, que no, digamos, casi suerte. Te he tenido que sacar las palabras de la boca, porque tú eres tan calladito. Juanca, eso me viene, mira, de nacimiento, travieso. Vamos a disfrutar travieso de otra de nuestras secciones, ¿verdad? Porque esto es así, entre tú, y dímelo, dale. Y yo. Nos encontramos en Telemayabeque, un telecentro provincial que tiene unas características muy particulares, multifuncionalidad, y bueno, vamos a ver cómo trabajan estas personas, ¿sí? Síganme. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, qué placer tenerte entre Telemayabeque, así podremos conversar entre tú y yo. Mira qué bien, converso entonces con Vilma Leiva, quien es la directora de este telecentro, bienvenida. ¿Por qué y cuándo surge Telemayabeque? Mira, Telemayabeque surge el día 10 de enero del año 2011. El día 9 éramos Tele San José y amanecimos Telemayabeque con el mismo personal, con la misma técnica y con un reto inmenso de tratar de aportar a una identidad que nos correspondió a nosotros de cierta manera tratar de convencer a la gente, porque nacimos con la división de la otrora Habana en Artemisa y Mayabeque, y ni nosotros mismos queríamos dejar de ser habaneros para ser mayabequenses. Por lo tanto, nos correspondía a nosotros trabajar esa identidad que de cierta manera hemos ido aportando a lo largo de este tiempo que somos Telecentro Provincial. Vilma, háblame entonces un poco de la parrilla que tienes, ¿cuántos programas? Hoy tenemos 14 programas, 13 que son producción propia y uno que tenemos de Telecentro Municipal, Winnes TV, que es el programa campesino. Tenemos una parrilla variada que va, por supuesto, desde el informativo, que es la parte más fuerte nuestra, hasta un programa cultural, un programa juvenil, un infantil, un programa de género, que es orgullo nuestro, al igual que un programa científico-técnico, programas musical, un programa de opinión. Aquí vienen personas que, por ejemplo, el viernes nos traen una queja y nosotros el lunes estamos allí con el equipo de Punto de Mira, que además es un programa que ha ido creciendo y que tiene reconocimiento, porque es precisamente ese que pulsa esas cuestiones que aún no están bien, la que tenemos que mejorar y en la que nosotros incidimos también. Bueno, yo con tu permiso voy a hacer un pequeño recorrido. Aquí te vas a dar cuenta cuando entrevistes a algunos de mis muchachos que casi todos son multifacéticos. O sea, tenemos la fortaleza de que nuestros camarógrafos editan, que hay productores, conductores, locutores, periodistas, en fin, es un colectivo del que te vas a llevar una energía positiva y unas ganas enormes de crecer.
Me encuentro en la sala máster de aquí del Telecentro de Mayabeque y voy a conversar entonces con Emmanuel Domínguez, quien es el subdirector y también multifuncional. Bienvenido a Entre Tú y Yo, Emmanuel. Muchas gracias, bienvenido. Óyeme, háblame de la multifuncionalidad también de un subdirector aquí en el Telecentro. A ver, nosotros somos un canal muy pequeño, como puedes ver, y al ser muy pequeño nacimos con una plantilla muy reducida y yo hago muchas funciones. Yo soy el jefe de programación, creación, información y desarrollo. Muchas cosas para mí solo. También entonces, hace café también. También hago café de vez en cuando, como que no. Asumo la responsabilidad de todos los proyectos que se vayan a sacar al aire, es decir, controlo todo lo que tenga que ver edición, todo lo que tenga que ver con la programación, de hecho hasta el informativo. Trabajo con mis directores. Ahora en este preciso momento estamos trabajando para el festival provincial que tenemos nosotros aquí en Mayabeque y estamos puliendo de últimas cositas todo lo que vamos a presentar en este festival. Para mí un placer conversar con uno de los multipremiados realizadores aquí de Telemayabeque, Ulises Hernández. Bienvenido Entre Tú y Yo. Muchas gracias. Ulises, bueno, premios internacionales, premios nacionales, un orgullo de la provincia. Bueno, trabajamos en función de eso. Yo no soy graduado en la Facultad de Medios, soy autodidacta y bueno, he tenido la suerte de enviar a los concursos y ser premiado. ¿Me puedes hablar algo de lo que estás haciendo ahora mismo? Bueno, ahora estoy haciendo un documental que trata sobre el tema de los síndromes de Down a partir de una exposición de un artista de la plástica de nuestra provincia. Estoy también realizando un programa para el Canal Caribe que se llama Por Cuba, mis dos programas habituales del Telecentro que son En Concierto y Luces, y bueno, multifacético, estoy editando, estoy haciendo dirección, menos cámara, hago todo lo demás. Ulises Hernández, quien es el multipremiado aquí en Telemayabeque. Esto queda como siempre, entre tú y yo. Así mismo. Con sinceridad y sin secretos, entre tú y yo. Juan Carlos Travieso, hoy en Entre Tú y Yo. Bueno, Juan Carlos, yo sé que tú eres fundador del Canal Habana porque venías de CHTV. Quiero que me hables un poco del rol de los telecentros, su importancia para la comunidad. Y tu experiencia, ¿no? Porque llevas muchos años trabajando en Canal Habana. Sí, quiero decirte que es algo, una etapa importante y que no hemos mencionado, uh-huh. Es que yo trabajé varios años como editor en el sistema informativo de la televisión y ahí aprendí mucho, a eso le debo mucho. Uh-huh. Aprendí lo que debo hacer y lo que no también. Aprendí muchas cosas y eso después lo traspolé al Canal Habana, ya cuando me tocaba ahí en ese tiempo fundacional del canal y que empecé a soñar mis programas, ¿no? Y empecé entonces con toda esa experiencia que había adquirido en la televisión nacional, pues a querer hacer programas que rompieran un poco con las dinámicas que hasta ahí yo había conocido. Y ahí surgió Coordenada, que fue un programa que amé profundamente y que está al aire un niño todavía. Pequeñito, ya no lo hago hace un año y tanto, lo dejé en muy buenas manos, pero sí, digamos, cuando empecé con Silva, con Naya, de que todavía se mantiene en el programa, y con el resto del equipo que hacíamos el programa, pues quisimos romper muchas cosas en la televisión. Y cuando un día decidimos con Doy Medios hacer el programa de motor de arranque en el Canal Habana, sabíamos que no podíamos hacer el gran show humorístico, porque no teníamos los recursos, porque justamente somos de un canal provincial, de un telecentro que tiene un solo estudio, tres camaritas y un piquete de gente con ganas de hacer. Simplemente, era todo lo que teníamos como recurso. Y entonces lo que hicimos en primer lugar fue entender que no podíamos hacer ese show. Hicimos entonces el anti-show. Ahí contamos, por supuesto, con la experiencia de Doime para armar un programa que desarmara la televisión por dentro. Uh-huh. ¿Ya? Y eso es parte de eso mismo, es decir, el asimilar y el entender hasta dónde podemos hacer con los recursos que tenemos. Uh-huh. Y cuando no, ¿cómo inventarnos entonces esa otra televisión? Y qué bien, porque mira, a propósito del 55 aniversario de nuestra televisión, del instituto, bueno, de la radio y la televisión, yo pienso que uno de los logros de nuestros medios es el desarrollo de los telecentros. Sí, yo creo que y sobre todo la participación, la calidad de sus trabajos, hay que estar en los festivales nacionales de televisión para ver las obras que se presentan con una calidad que, bueno,
muchísimos realizadores se han alzado con primerísimos premios. Yo creo que los telecentros están jugando hoy un papel que para mí es la esencia y la razón de ser. Cuando ellos se apartan de eso, no tienen sentido. Claro. Y es el de estar cerca de la gente, claro. el de representar a la gente de su comunidad, que la gente encuentre espacio en la televisión, no para verse, no para pedir canciones, no solamente para eso, a eso me refiero, sino también para encontrar ahí el reflejo a sus preocupaciones, a sus problemas. Para estar informados. Para estar informados de lo que pasa en su entorno. Yo creo que esa es la razón de ser, la esencia, el estar presentes en la televisión y el estar representados en la televisión, que es más que verse en la televisión. Bueno, mira, a propósito de eso, como hay que estar informados, yo te propongo, te voy a mostrar ahora dos fragmentos de dos críticos de arte. Y bueno, tú desde tu posición también como crítico que eres y profesor, nos dice qué piensas al respecto. ¿Te parece bien? Yo creo que fundamentalmente habría que diferenciar entre criterio y crítica. Son dos cosas que coexisten y a veces se toma la una por la otra. Pero la crítica, por encima de todo, es una visión especializada que emite una persona que tiene ya argumentos sobre la materia de la cual va a hablar y que por lo tanto debe estar sustentada en una serie de elementos que hacen que esa visión no solamente sea sólida, sino también útil para que otras personas que no forman parte de ese ámbito puedan entender por qué es importante una obra de arte, por qué un acontecimiento artístico merece determinado destaque, o por el contrario, por qué una obra de arte es fallida, por qué no funcionan los elementos que la componen. Y la crítica también debe cumplir un poco con un lado pedagógico, didáctico, magisterial, que debe tener, porque el crítico al fin y al cabo es alguien que está mediando entre el creador y el público y por tanto debe ejercer un tanto como traductor, como alguien que despieza la obra, la deconstruye, como se dice también, o la trata de poner en un lenguaje que sea para el espectador, el receptor de la obra, completamente comprensible. Hay muchas personas emitiendo criterios y a veces, como te decía, eso aparece incluso en nuestra prensa, en nuestros espacios de difusión cultural, y alguien puede pensar que esa es la naturaleza de la crítica. Y no, yo creo que todavía pensar en la crítica implica un determinado tipo de objetividad, un determinado manejo ético de todo lo que compone esa visión de la obra de arte que estamos compartiendo con el espectador, y yo creo que eso es importante también. Bueno, Juanca, ¿cuál es tu valoración? Mira, yo creo que estoy primeramente de acuerdo con todo lo que ellos están aportando. Ahora te digo, no solo como persona que ha ejercido la crítica en algún momento, sino también como realizador, yo creo que falta a nuestros medios crítica, y falta en nuestros medios receptividad a la crítica también, que eso es muy importante. Hay mucha gente que ejerce la crítica que no quiere hablar sobre los medios porque después el realizador o los actores o el conductor del programa se pelea, se va a los peñazos después con el que hizo la crítica. Yo creo que eso en esencia nos está dañando mucho, porque hace falta hablar de lo que hacemos, hace falta mirarnos por dentro, hace falta analizarnos mucho para saber cómo llegar mejor al público. En eso los críticos, el propio público también, que a veces es muy crítico en la calle y no hay espacios donde la gente interactúe con los realizadores. Ha habido algunos experimentos en el pabellón Cuba, en fin, pero yo creo que eso hay que llevarlo más a lo social. Hay que irse más a una fábrica, sentarse con los trabajadores, explicarles, ponerles un programa y que te den opiniones. Y ahí, de alguna manera, estaríamos tanteando lo que la gente entonces piensa en la calle. ¿No te molesta la crítica? No, para nada. No, me encanta. Qué bueno. Bueno, ¿qué planes futuros, proyectos futuros? Mira, en los últimos tiempos he estado incursionando un poco en el videoclip. He hecho algunos pininos. Por suerte me debut fue con un videoclip con Buena Fe, que se llama En Buena Ley. Y después de eso he hecho algunas cosas, en fin, estoy por ahí aprendiendo, es un terreno en el que hay que aprender mucho, me gustaría de verdad acercarme a gente que sepa más de eso y aprender de tú a tú. Ay, mi madre, en cualquier momento te veo discutiendo un premio en Lucas. No es mi interés hacer, contar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y documentales, ojalá se continúen produciendo documentales, creo que eso hace falta, como decíamos ahorita,
y ojalá se encuentren los caminos para financiarlos también. Bueno, Juanca, muchísimas gracias. Yo estoy encantada de que hayas venido y le tengo unos regalitos. Ay, mira este ramo. Gracias, Viviana. Estos ramos de flores. Voy a tener que convertirme en pulpo de tantos regalitos. Mira, este ramo de flores, las rosas rojas. Muchas gracias. Dicen que tiene que ver con el amor y la pasión. Ajá. Y tú eres un hombre que está lleno de las dos cosas, de amor y de pasión. Esta fragancia para ti, para que te acuerdes de mí y de entre tú y yo, de todo nuestro colectivo. Y mira esta obra de Rebustillo. ¿Te gusta? Hermosa. Hermosa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti. Yo quise estar sentada ahora ahí. Gracias. Con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Era muy serio todo. Y como estaban acostumbrados a verme en la comedia, cuando yo salgo en aquella escena que se abre la cortina con los truenos, y yo en una escena muy seria, digo, no. Consumado, esto fue una carcajada. La directora rusa me quería matar, pero yo no tengo la culpa, porque te encasillan. O sea, un poco cuando tú hablas, la gente se ríe. Mira, mira, ¿te das cuenta? Eso sucede. Entre tú y yo. Y por hoy ya me despido, segura de que la has pasado muy bien en nuestra compañía. Como siempre te digo, soy Irela Bravo, la amiga que te espera cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Entre tú y yo, entre tú y yo con mi gente, entre tú y yo. Sonriente conduciendo entre tú y yo, y con Sonia dirigiendo entre tú y yo, su colectivo estelar entre tú y yo, en familia para ti entre tú y yo. Oye, mira bien, pero qué bueno está entre tú y yo. Sale el vecino que el programa te gustó entre tú y yo, con informaciones para ti entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo. Oye, Helen Keller, con tan solo 19 meses de edad, quedó sordociega.